¿Qué tal, amigos? Muy buenos días y ya estamos listos con la transmisión en Ustream. Recomendamos a nuestros amigos del FaceTime que se migren cuando puedan, si quieren, a Planeta2013.tv. También lo pueden hacer en sus celulares, ¿eh? Está ya integrado el flash a Ustream. Solamente vayan a nuestra página y busquen donde está el logo de Ustream. En la parte de arriba le dan clic y van a ver qué bien se ve en los celulares la transmisión. No necesitan demasiado en su proveedor, con que tengan un mega de 1.52, y ya los proveedores están dando de 10 para arriba, así que cada vez va a ser más amigable que tengamos oportunidad de poder establecer enlaces tanto en la transmisión como en la recepción de tanta información que se emite ahora en las redes a través de esta maravillosa tecnología. Un privilegio nacer en esta época. Como todos los martes, me acompaña Mariana García, Master Yoga. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, ¿y tú, Said? Buenos días. Muy bien, pues ya enfilándonos hacia nuestro retiro de la ceremonia de los 1440 minutos por la paz en cada luna de cada mes. En este caso nos vamos a Xochocotla con la abuela Eva Cecilia Solís y tenemos una gama de actividades interesantísimas. Vamos a tener temazcal, vamos a tener camino del laberinto del sapo con los ojos vendados, vamos a tener constelaciones chamánicas con Eva Cecilia. Conmigo en las noches vamos a tener rueda de medicina para armonizar el cuerpo, la mente y hacer esta transformación, pero en tiempo real, con las personas que sienten que algo traen, pues de una vez a trabajarlo. Para sanar. Sí, y una de las nuevas noticias sobre el retiro es que viene Sergio Calderón a hacer concierto con música maya. Wow. Y viene Marían Sandoval, que es apenas recibió su diploma de máster de Kundalini Yoga, de Siri Marca, entonces ella nos va a despertar con krillas, con asanas, con ejercicios. Y además nos vamos a meter a la Pancle, como está muy lleno de energía pluvial por esta lluvia, pues es encantador. Así que todavía nos quedan lugares, ya hay 15 reservados de los de la red de Cali México, red de mujeres, red de hombres. Hay otro cumpleaños que se suma al trabajo, que nos alcanzan allá otros 10. Qué maravilla. Así que ya vamos en 25, caben 50, así que... ahí están los datos en la página de Planeta 2013. A ratito les pasamos imágenes. Sería bueno, Car, si nos regalas imágenes del evento, de la ceremonia, que está el banner que te lleva al evento y ahí le abres en otras publicaciones dentro del mismo evento y ahí hay fotos para compartirlas con los amigos. Rodrigo Pérez, buenos días. Sí, buenos días, ¿qué tal? Ya has estado aquí con nosotros, ¿verdad? Sí, tocando ya temas. Con ustedes, con Marisa. Con Marisa Yergo. Con mi amiga. Sí. Y hoy vamos a hablar sobre acupuntura. Sí, así es. Eres máster en acupuntura y también en artes marciales. Sí, algo así. Tai Chi. Tai Chi, ajá. Defensa personal. ¿Como Jiu-Jitsu? Pues es que la defensa personal no es un arte marcial como tal. Como tal. Es más bien un sistema de nulificación, sí, para poder evadir un riesgo, cualquiera que este sea. Sí, y que es muy importante tener hoy, desafortunadamente, sí, en este clima de vicisitudes, para no darle fortaleza a las palabras raras, sí, fuertes. Bueno, la idea es, la única forma en que tú puedes ser víctima es actuando como víctima, entonces... se dan pautas para que precisamente tengas una actitud consciente y manejes el riesgo. Y se llama conciencia situacional. Muy donde bien. Tú, antes de llegar al conflicto, sí, ya estás prevenido y evitas la zona. Cuando ya estás en la zona de riesgo, sí, en esa parte, bueno, pues ya hay algunas el manejo. Y la idea es neutralizar al agresor y salir de ahí. Oye, hablando de este tema, la mirada es bien importante cuando empiezas a tener como... la percepción, o que sabes que algo puede pasar, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo manejan? Claro, tienes que tener esa seguridad. Cuando tú ves a los ojos a las personas, hay esa noción de te estoy viendo. Y prepárame cuando el agresor busca una víctima, es el día lo que busca es alguien desprevenido. Hoy es el día y de es los alguien pueblos indígenas. Que sea con esa actitud de víctima, es decir, que tenga inseguridad, que tenga miedo.
si tú estás seguro, lo ves a los ojos, lo confrontas, la mayoría de hay las veces en mi fe. Va a evadirte porque dice, es que este no es víctima, y entonces, bueno, muchas otras cuestiones, ¿no? Andar en grupo, buscar como las zonas, y ya que estás en una cuestión de riesgo, no te quedas como a vencerlo, simplemente evitas que te hagan daño, y ya que evitas que te hagan daño, subes la toma, o sea, no hay de otra. Lo ideal es no estar en la situación. Sí, lo ideal es evitarlo, cuando ya estás ahí, cuando ya está la bronca, cómo neutralizar y salir en polvorosa, ¿no? Porque exactamente, sí, de hecho, nunca les vas a ganar. No. Pues no, y sobre todo si ya hay un arma, algo así, pues bueno, también hay como, decía un amigo, dejarte asaltar bien. Porque si hay maneras, ¿no? De cooperas con el agresor, a menos que realmente esté en peligro tu vida, pues mira, lo material bien y va. Claro. Es más importante tu vida, eres más valiosa que cualquier cosa. Sí. Y entonces, pues accedes, ¿no? Y bueno, dentro de esto, pues está, ya que estás en una cuestión de riesgo, ya que tuviste quizás alguna lesión, pues manejo la parte de fisioterapia, manejo la parte que ahorita íbamos a hablar de la acupuntura, y bueno, todo se conjunta, ¿no? Porque al final creo que la medicina china nos habla de una formación integral. Bueno, además hoy es el día que nos marca la ONU, que se organiza, ya ves, con temas globales, del Día de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces, también queremos destacar que esta razón de fortalecer su presencia, su cultura, su sabiduría milenaria, es muy actual, muy importante que actualicemos todos estos saberes, dado que ellos además son reservas, son custodios de diferentes disciplinas, de diferentes conocimientos, que por lo largo de las generaciones fueron haciendo mejor y fueron también preservando, que es una gran tarea. Es que nosotros podemos contar con esta maravillosa colección de saberes que se encuentran esparcidos en los 5 continentes. Exacto. De medicina natural, de artes marciales, de nutrición, que es alimentación consciente, claro, de arqueoastronomía, que es esta relación que tenemos con los ciclos del cosmos y del universo, este pensamiento de que somos una sola familia planetaria, somos la gran tribu humana, que Hecateotl nos habla de un término maravilloso en náhuatl que se llama Tlatolan Tecayot, es decir, la hermandad de vida, que somos todos, la red de vida, Tlatolan Tecayot. Así que pues vaya esta mención para seguir haciendo lo que hacemos en Cali México, que es nuestro grupo cultural, que es vincular a las organizaciones, extender este baluarte lo más que se pueda, organizar los saberes por áreas para que otros puedan recuperarse, actualizarse y luego profesionalizarse. Porque puedes ser un sanador, puedes ser un maestro en lengua, cualquiera de estas nativas, puedes ser alguien que se encargue de guiar el desarrollo de tu comunidad desarrollando un modelo de desarrollo comunitario, una ecoaldea, una empresa social. Y pues esta es una de las tareas importantes de Cali México, así que vaya desde este estudio un reconocimiento a todos los guardianes, a todos los herederos, a todos los abuelitos, así nosotros les decimos, y abuelitas que han venido desarrollando todo este aspecto tan importante. Muy sabios. Muy sabios, y pues que siga la lucha por preservar sus tierras, sí, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la tierra, tantas cosas que se tienen que lograr, porque si hay un rezago, hay una distancia entre el modelo del consumo y el dinero que nos propone esta modernidad y pues el modelo naturalista, y no necesariamente tienen que chocar, sino deben de complementarse, y ese es el reto que tenemos hoy en la sociedad. Si lo logramos, tenemos civilización por más de 1000 años y miles más. Pero si no lo logramos, nosotros mismos conducimos, si elegimos el camino del consumo,
a la depredación, a la degradación y finalmente a nuestra extinción, porque son momentos donde la naturaleza tiene cambios climáticos los más patentes, y si no atendemos esto, estamos pelas. Pues ahí va nuestra mención, nuestro reconocimiento al derecho de los pueblos indígenas, en particular a la educación. Pues ahí está la mención. Vamos a hablar de los orígenes de la medicina china, Rodrigo. Estamos hablando de un saber muy milenario. Sí, mira, esto viene desde la época neolítica. De hecho, se han hecho excavaciones. Tú sabes que China es una de las culturas más antiguas del mundo. Sí, es una cultura madre. Si bien desde el neolítico ya hay registros de agujas, ya hay algunas cuestiones de huesos, piedra, uh-huh. el primer documento datado está alrededor del año 3000 antes de Cristo. 3000, que con estos 2000 hace 5000 años. 5000 años aproximadamente, wow. Que eran unas tablillas de bambú donde se escribían los caligramas. Sí. Y se hacen varios compendios a lo largo de la historia, donde obviamente el registro era para el emperador, donde él juntaba los saberes, y en estos saberes se hicieron primero sobre de la anatomía. Sí. Después surge el compendio acerca de la acupuntura como tal. Sí. Que aquí me voy a detener un instante. Los canales acupunturales son instancias histológicas reales. ¿Esto qué es? O sea, así sí, explicamos. En términos, explicamos. Sí, físicamente.